Voy a leer una escritura en Génesis, capítulo 4, decía el versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoch, edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoch. Luego leemos el versículo 26. Así también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bien, nosotros al poder conocer y acercarnos a la palabra de Dios entendemos la razón por la que el hombre ha llegado a la condición en la que hoy llega, ¿no? A lo que en la que hoy vive, pues siempre el uno contra el otro. Y en una condición de trabajar arduamente para lograr logros que terminarán, ¿no?, como hoy, en amenazas de una destrucción masiva, en guerra mundial y todas esas cosas. Porque el ser humano ha sido diseñado para vivir y su vida lejos del liderazgo de Dios. Desde el principio vemos los dos mundos, ¿sí? Los dos mundos tipificados en Caín y en Seth. Seth vino en lugar de Abel. Y ambos, la Biblia registra, ambos entrando en matrimonio, ¿sí? Uno dice, salió de la presencia de Dios y entró en matrimonio. Y todas sus obras eran para, pues, levantar en alto y glorificar, ¿sí?, la vida humana, la vida natural. Le llegó una ciudad y levantó en alto el nombre de su hijo. En cambio, dice Seth, ¿sí?, él no tomó su esposa fuera de la presencia de Dios, se quedó en la presencia de Dios. Y cuando él entra en matrimonio, viene en escena una familia y la Biblia muestra el resultado de ambos. El resultado de la familia de estos dos personajes. Sí. Uno termina, pues, en una genealogía que habla de venganza, de destrucción, ¿no?, de muerte. Leemos eso en este hijo de Caín, Lamec. Sí. Lamec toma dos mujeres, ¿no? Y dice el verso 23, y Lamec dijo a sus mujeres, a decir, oír mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín Lamec, en verdad lo será 70 veces 7. Lo que es este mundo, ¿no? Todos preparándose para buscar venganza el uno del otro, para convencidos de que el prójimo es nuestro adversario, ¿no? Es contra quien uno debe luchar, así está edificada la política, el mundo de naciones, el mundo de la religión. Porque así empezó en Caín. En cambio, en el mundo de Seth, el que venía por la línea de Adán, el que vino en lugar de Abel, también tomó su esposa en la presencia de Dios. Y luego empieza a mostrarnos el resultado de este hogar. ¿Sí? Entonces, la Biblia es el propósito y el plan de Dios proponiéndonos su voluntad, proponiéndonos su consejo. ¿Sí? Porque Él sí está interesado en el bienestar y en el éxito de cada ser humano. En cambio hay un adversario, un enemigo que busca proponernos también ideas y acciones para nuestra propia desgracia. ¿Sí? Entonces cuando encontramos aquí, la Biblia describe el resultado de este hogar de Seth. Y dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, siendo que la Biblia es la propuesta de Dios en cuanto a este tema del matrimonio, la razón por qué entrar en matrimonio, cuál es el propósito y la actitud correcta, que realmente será un bienestar, será, sí, un hogar feliz. Es importante la razón y el propósito, cómo abordamos las cosas, ¿sí? Cómo decidimos operar las cosas. Entonces, eso no es algo que va a imponerse en el ser humano. Es una decisión y una visión que abraza el corazón del creyente. Un objetivo por el cual el creyente toma la decisión de hacer las cosas.
Porque si ciertamente el matrimonio está basado en ese amor, en ese respeto, en ese anhelo y deseo del bien de la persona que ama, entonces uno debe buscar, ¿sí?, llevar a cabo este evento en ese objetivo realmente, que no se lo sean como lo que es el mundo, ¿no? Palabras y promesas, pero al final qué importa cómo sucedan las cosas. Entonces la Biblia sí nos muestra cómo puede venir a ser un hogar que no tendrá problemas en traer a Dios a la escena, a su familia, en que estas personas de esta familia de Seth, vemos que viene una línea genealógica impresionante, termina viniendo Enoch, de Enoch Noé, y así sucesivamente gente pues que nunca se dejaron arrastrar a acciones que la otra línea, sí, la línea de Caín, sí. Entonces Dios nunca obliga a una persona, pero te dejan las dos opciones ahí, ¿sí? Nos damos cuenta que en la línea de Caín solamente, nada más, entrar en matrimonio por complacer sus propios deseos, propios propósitos, sin un objetivo definido de realmente un real bienestar para no solamente el esposo o la esposa, sino para la familia. Y la Biblia muestra cómo es que la familia es beneficiada de esta actitud y de esta decisión. La familia que empezó de la manera correcta. Entonces, como enseñaba Pablo, si eres soltero, pues puedes servir mejor al Señor, pero si eres casado, ¿sí?, no hay excusa, ¿no? No hay razón para no hacerlo, ¿sí? Entonces, vivimos un mundo donde la gente se resigna, ¿sí?, a entrar y a emprender cosas sin examinar cómo lograr que estas cosas en las que uno entra, en este caso el matrimonio, realmente sea una bendición, sea una felicidad no solo para uno, sino para la persona que uno ama. Y encontramos en la Biblia la propuesta para eso, no la obligación, la propuesta, ¿sí? Y también la consecuencia de no hacerlo de esa manera. Caín, entrando de la otra manera, empezó a dar su corazón desde él, de su gente, sí, a ser ungido. ¿Por qué? Hablar de venganza. Un varón mataré 7 veces Caín, Lamec 70 veces 7, ¿no? Todo ese lenguaje. Entonces ahora hemos llegado a un mundo donde pues no hay problema. Si el matrimonio no funciona, no hay problema. Divorcio y otra vez te casas y tanta cosa, sí. Pero en la Biblia no existen esas cosas, sí. Dios mostró desde el principio una pareja, sí, como dijo Pablo, ¿no? Él podía, si fuera la voluntad y el propósito de Dios, como lo que el hombre piensa hoy, pues no había hecho varios hombres para una mujer y varias mujeres tal vez para un hombre, no fue así, una pareja. Lamec y Caín y toda su gente no respetaron eso, les dio igual. En cambio, Set, la niña de Set, tomaron esa decisión y Dios honró eso. Dios no, pues, va a ir donde lo invitan, ¿no? Y qué bueno es que una pareja entienda, ¿sí?, que todos los propósitos buenos que yo tenga para la persona que lo ama y la familia que puede venir, ¿sí?, sean correctos, sean de bien, no solamente un bienestar presente, sino un destino eterno correcto. Se requiere la sinceridad, ¿sí?, y vemos aquí una persona sincera es ser trayendo a escena a Dios, a su familia, ¿sí? Entonces ese es el objetivo. Una persona que entra en matrimonio tiene la opción, como a Jesús cuando le invitaron a una boda. Si ya no hay vino, no hay problema, él trajo a ese en el vino, lo cual es el estímulo, lo cual es, ¿no?, la alegría, el bienestar, es un símbolo el vino, ¿sí? Pero si Jesús no es llamado a la escena, pues piénselo, uno termina pues tomando, ¿no?, promesas, comprometiéndose con una mujer, luego después niños abandonados, ¿sí? No puede hacer frente a esa responsabilidad, asume el reto de entrar en esta institución del matrimonio y luego siendo derrotado en eso, fracasar en eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque miramos que es normal para allá afuera el mundo, pero las consecuencias a donde el mundo llega, el hombre llega a llenarse de todo tipo de cosas, como se llenó Caín de ira, de venganza, de todas esas cosas. Y es el resultado que el hombre ha hecho, sistemas por los cuales, ¿no?,
ha llenado esta tierra de armas de destrucción masiva, que si uno la explota, el otro también la explotará. Y como dicen, si hay una tercera guerra mundial, obviamente nadie, no habrá sobrevivientes que la cuenten, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre, al ausentarse de Dios, empieza a llenarse de miedos, de temores y de convicciones cerradas. Pero empieza en el hogar. Un hombre que se aleja de la presencia de Dios empieza a convencerse que todos los problemas es por una esposa. Ella es la culpable. Y si ella se llena de lo mismo, él es el culpable. Sí. Y cada uno echando la culpa al otro. Sí. Entonces, pues, ¿cómo nosotros queremos afrontar las cosas? Es una decisión importante. ¿Sí? Para luego saber cómo afrontarlo, porque nosotros lo estamos tratando con objetos, para tenerlo a las personas sujetas a nuestro deseo y a nuestras órdenes. Son seres humanos que tienen un alma, ¿sí? Que va más allá de su existencia de un cuerpo, y merecen nuestro respeto, y debemos trabajar no para imponer nada. Tenemos que trabajar convencidos, la esposa no es nuestra propiedad, el esposo no es tu propiedad, pero juntos podemos traer a escena a Dios, a nuestra familia, y los hijos pueden crecer en un ambiente de ser bendecidos. Por más que el hombre entró en una condición de ser destruido en la línea de Caín, pero en la línea del Seth hubo gente como Noé, como Enoch, que trabajaron para vivir delante de Dios y agradarlo. Eso nos narra la Biblia y nos propone, ¿sí? Entonces es decisión de nosotros abrazar eso con sinceridad. Sí, para que en el camino decidamos, si hemos decidido entrar a esta institución del matrimonio, pues decidamos que es nuestra responsabilidad que funcione, que nosotros nunca perdamos el respeto a nuestra pareja, al margen de que si nos honra, si nos respeta, nos obedece. No tiene nada que ver con eso, porque Jesús mostró eso. Sí, él vino al ser humano, por más que lo trataron mal, él nunca respondió con, y tenía poder para poder vengarse si quería. Tenía poder para poder defenderse si quería, ¿no? Por más que el ser humano se comportó mal con él, él nunca respondió con lo mismo. Él es el ejemplo del creyente. ¿Sí? Un hombre y una mujer pueden abrazar a Jesucristo. ¿Quién ganará? El hogar, la familia, los niños, que serán en un hogar donde ciertamente no serán arrastrados por la corriente de ser derrotados hacia la ira, hacia el rencor, hacia el resentimiento, hacia acciones, sí, que hoy vemos, ¿no? Delincuencia y tanta cosa. ¿Por qué? Todas esas cosas son la razón de que no hay respeto al prójimo. Pero ese respeto empieza en el hogar. Cuando los niños crecen viendo que su padre no tiene respeto por su madre, la madre no tiene respeto por el padre, eso queda grabado en su subconsciente. Entonces ellos buscan cómo desfogar eso afuera, y lo hacen por la vía de delincuencia, por la vía de todo tipo de actitudes. Pero todo lo aprendieron en casa, lo absorbieron de papá y de mamá. Pues el profeta nos decía, no es delincuencia de allá afuera, es delincuencia de padres. En cambio, verdaderos creyentes asumen que entrar al matrimonio como consecuencia viene una familia. Y es una decisión de no ser fuente de los cuales los demás absorban desgracia para su vida. Malos ejemplos. ¿Sí? Ellos todo lo absorben, van a la escuela a manifestar lo que están absorbiendo ahí de padres. Ven a los padres que muchas veces tapan, mienten, hacen las cosas erradamente. Todo el niño se absorbe todo. ¿Sí? Asimila todo. No se puede librar de eso. Por eso dice la Biblia, Caín, el primero que entró en matrimonio fuera de la presencia de Dios, mira a sus hijos, cómo terminaron. Sí, diciendo, si mi padre Caín era vengativo 7 veces, la vez será 70 veces 7. Porque admiran a su padre y quieren glorificar lo que lo veían a él hacer. Si le faltaba respeto a mamá, entonces ellos empiezan así, mujeriego. ¿Qué importa? Sí, no hay respeto por la mujer. No hay respeto por los niños. Todas las cosas. Podemos seguir la corriente de este mundo, pero la Biblia profetiza que en el tiempo del fin habrá gente que tomará una decisión de volver a hacer las cosas como Dios la ha establecido. Son escrituras ahí. Que tal vez no todos, pero habrá gente que sí decidirá hacerlo. ¿Sí? Considerar eso en su corazón, porque es como tú ves las cosas. ¿Sí? Tú no andas diciendo, hermano, tengo problemas en mi hogar, no sé, pues, quién sabe, será dejarlo, separar, será posible que puedo casar con otro. No existe el divorcio en la Biblia, no existe, porque
Porque hay gente que piensa eso, ¿no? A Jesús le dijeron, pero Señor, Moisés, Moisés fue por la dureza de su corazón. Al principio, vuelve al principio, mira qué hizo Dios. No había posibilidad para él ni para ella de otro. Dios hizo una pareja. Y Dios dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué es? Cuando le pierdes el respeto, ¿sí? Entonces entra una mala atmósfera. Cuando pierdes el respeto a Dios, eso continúa. Pierdes el respeto a tu esposa, pierdes el respeto a tu esposo. Y no queda ahí. Pierdes el respeto a tu prójimo. No queda ahí. Ahora quieres tener acciones que hacen daño al prójimo. Ves la delincuencia, pero no solo eso allá, en lo grande que ves armas de destrucción masiva, programas de carreras armamentísticas de las más grandes potencias mundiales. Y son cosas que no pueden deshacerse de eso. Son cosas que ya están hechas ahí. Y no pueden deshacerse de eso. Pero toda esa consecuencia que este mundo terminará, no es que Dios destruya nada, es el hombre mismo destruyéndose. Todas las cosas el hombre lo hace para su propia destrucción. Por lo que tú siembras, cosechas. La gente quiere respeto, pero nunca aprenden a respetar primero. El padre me respeta. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué gritas? Respeta tú primero tu hogar, respeta la institución a la que has entrado. Sé responsable con eso. No solamente lleves alimento natural, lleva buenos principios, buenos valores morales, un buen ejemplo, un buen testimonio para el hogar. Aleluya. Entendimiento. No esperemos que alguien esté detrás de nosotros obligándonos. No, es una decisión. Tu vida de todos modos está yendo, está gastándose. Haz que se gaste bien. Que no me vaya de esta tierra dejando un historial de haber vivido para hacer daño a muchos. Para que por mi culpa, cuántos niños pasaron hambre, cuántas mujeres las pasaron mal con niños que no pusieron por un padre irresponsable y que todavía no me pese en mi conciencia. No hay nada que hagas que no vayas a cosechar. Es la ley de la siembra y la cosecha. Jueces naturales pueden que te absuelvan. Hoy un juez supremo del cielo y de la tierra al cual tendrás que rendir cuentas. Entonces, cada cosa no lo tomemos livianamente, sino con responsabilidad, con decisión de que nuestra vida se gaste aquí, pero logrando logros de bien. No puedo dar lo que no tengo. Entonces buscarás obtener realidades por las cuales lo que tú emprendas, tengas los recursos de sinceridad, tengas los recursos de real bondad, real búsqueda y aporte de bienestar. ¿Sí? Entonces, vemos este mundo así porque no hay ese peso en los padres. La gente echa culpa que los niños y delincuencia juvenil, pero no hay peso, no encuentran en su hogar. Más que gente que les dice, pórtate bien. Y ellos no lo hacen. ¿Sí? Entonces, la Biblia como dice que habrá gente que en el tiempo del fin querrán mostrarle a Dios, no importa si nadie lo valora, pero querrán mostrarle a Dios que están dispuestos a seguir los principios de la Biblia, la propuesta de Dios. Si yo emprendo una vida, quiero una familia, pero quiero el resultado que Dios dice que es el correcto, entonces trabajarán por eso. Sí, es posible eso. Entonces, cuando vemos creyentes jóvenes en esa dirección, queremos nosotros aportar nuestra fe, nuestro buen deseo. Cada cosa que podamos para mostrarles a ellos que no hay nada imposible, que no tenemos por qué navegar con la corriente de este mundo, haciendo las cosas como los demás hacen y sin resultado correcto. Podemos ir a Dios y decirle, Señor, quiero que tú me enseñes cómo administrar un hogar, cómo emprender un matrimonio, cómo emprender una familia. Para eso mi madre, el mismo hijo apartado de mí, nada podréis hacer. Sí, bajo esos principios queremos operar siempre. Entonces, agradecemos hoy y anhelamos eso, y eso es siempre nuestro anhelo, ver a tus hermanos jóvenes que sean fortalecidos en esa visión de entender la fuente por la cual tú vivirás aquí, no solo siendo servido a costa de ir a otros, sino, como dijo Jesús, viviendo aquí para servir a otros de cosas correctas, de cosas buenas, de cosas dignas. ¿Sí? Que al salir de la tierra dejes bastantes acciones de bien. ¿Sí? Que muchos podrán beneficiarse de eso. Thank you.
no vamos a estar como alguien, vamos a morir porque vamos a hacer algo. Vas a morir, pero dejas gente atrás. Y si tú no eres egoísta, entonces tú mínimo no quieres dejar problemas, ¿no es cierto? Quieres dejar cosas de bien. Y el mejor bien que puedes dejar, la decisión y la vida en la que se movió Set, el que reemplazó. Sí, Set, el que reemplazó a Abel, aquí en la Biblia. ¿Sí? Entonces ellos buscaron entrar en matrimonio en la presencia de Dios. Como resultado, un hogar. ¿Sí? Si hay respeto a Dios, hay respeto a la esposa, a la esposa, a los hijos, al prójimo. Si ¿sí? No quieren que andaran detrás de la policía para que te portes bien, no, Señor. ¿Sí? Entonces, bajo ese principio nos agrada por eso venir a ser parte, ¿no?, de esta decisión, nuestro hermano Gerson, nuestra hermana Rebeca. ¿Sí? Entonces vamos a... poder oremos juntos primero, ¿sí? Señor Jesús, cuando tú estuviste en la tierra y clamaste la verdad, Señor, que tal vez no lo dieron valor allá y tal vez en muchas edades igual, pero queremos volver a tomar tus palabras y reconocer, Señor, que separados de ti ciertamente nada podemos hacer. Todo se quedará en buena voluntad, en promesas vacías, como muchas veces en los jóvenes. Promesas, temor, pero a la hora de la realidad, desgracias, sinsabores y todo eso. Pero Señor Jesús, está profetizado en tu palabra que el tiempo del fin habrá creyentes que no solamente quieren la vida cristiana y quieren tu palabra para una esfera religiosa, sino para todo lo que emprendan, Señor. Y sabemos que eso es bajo el principio y la decisión de ser protagonista de tu palabra. Porque ahí está escrito, si haces eso, si nunca dejas que mi palabra sea parte de tu boca, serás prosperado en todo lo que emprendas, incluyendo el matrimonio. Entonces, Señor, queremos venir a ser parte de esta ceremonia, este emprendimiento, nuestro hermano Jesús, nuestra hermana Rebeca, en tu nombre, Señor Jesús. Que tu gracia y tu favor y tu presencia, Señor, pueda fluir en este momento. Y sea, Señor, un momento donde cada uno nunca olvide su responsabilidad y su compromiso de que esta institución del matrimonio sea bien representada en el nombre de Jesucristo. Te pedimos eso, Señor. Amén. Bien, preguntamos muchas cosas porque conocemos a los hermanos, ¿verdad? Y agradecemos a Dios por ello. Entonces vamos a hacer esta ceremonia. Tomar su mano derecha. Matrimonial a nuestros hermanos, ¿sí? El profeta nos enseña que la real unión, Jesús dijo, ¿no?, lo que Dios unió no lo separe, ¿no? Eso es cuando el uno al otro se proponen el matrimonio, ¿sí? Entonces el matrimonio llevado a cabo es para testimonio de los creyentes. Entonces queremos proponer a nuestro hermano Gerson que aceptas a tu hermana Rebeca como tu legítima esposa, para amar ese amor divino con el entendimiento de siempre, como dijo David, poner a Dios en ser, para tener un matrimonio realmente exitoso que dé testimonio de la gloria de Dios, de su palabra y del precio que Jesús pagó en la cruz para tener la opción de regresar a esa unidad y compañerismo con Dios, para amar a la esposa, darla, respetarla, ¿sí?, solo por la manera de con ella, no dar opción a nadie más el resto de tu vida.
miento. Uno nunca puede ser sincero sin la palabra de Dios, ser sincero con la palabra de Dios, para de esa manera tener un hogar de respeto, de amor, de honor, de honra, y de esa decisión de nunca olvidar su compromiso de lo que Dios propuso. Sí, lo que Dios une no lo separa el hombre. Aceptas esa realidad. Amén. Como señal de esta decisión de nuestros hermanos, pues una de estas señales es los anillos. Vamos a orar por nuestros hermanos. Señor Jesús, queremos suplicar que tu gracia y tu favor nos den este momento. Tenemos ese anhelo y ese deseo para nuestros hermanos de que tu presencia vaya con ellos en sus corazones. Haya esa decisión, Señor, de no solamente vivir una vida religiosa, pero vivir un hogar que represente la vida cristiana, que honre al Señor, el precio que has pagado en la cruz. Basándonos en eso, Señor, entonces podemos, Señor, estar confiados de que ciertamente, Señor, toda promesa en tu palabra será disponible para ellos, lo que les resta en su jornada de emprender este matrimonio, Señor. Bien, por la autoridad que la palabra de Dios tiene, reconociendo a Jesús y el mensaje que Dios nos muestra de que Él y su palabra son la misma cosa, abrazando ustedes esa autoridad de la palabra de Dios, y en esa autoridad de la palabra de Dios, yo los declaro marido y mujer. Señor Jesucristo, siendo responsable.
responsable por ellas, no solo de lo natural, pero también de la vida espiritual. Eso me la hace. Dios los bendiga.